¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada de noticias aquí en El Espectador. Estamos en vivo y en directo, por supuesto, desde Jaén, tierra de los bravos pacamuros. La policía ha logrado esta tarde capturar a un sujeto que al parecer forma parte de esta banda de delincuentes que operan a través de motos lineales y con arma de fuego y que van calle por calle buscando víctimas para asaltarlos. Lo que ocurrió recientemente en la cuadra 9 de la calle Zarumilla. Este individuo formaría parte de ese grupo y al parecer la policía está en ese objetivo de desbaratar la banda. Veamos. Agentes de inteligencia de la Policía Nacional lograron la captura de uno de los presuntos sujetos que participó ayer en el asalto a mano armada a esta mototaxi en la calle Zarumilla. La captura de este sujeto se produjo esta tarde cuando se desplazaba a bordo de este vehículo. A pocos metros del intervenido también se desplazaba otro de los sujetos en esta motocicleta, quien al notar la presencia de los efectivos huyó abandonando su unidad. El sujeto detenido fue identificado como Harry Hernández Huamaní. Tras su captura fue conducido a la comisaría y puesto a disposición de la DIPINCRI para las respectivas investigaciones. Fuentes de la policía informaron que esta banda de asaltantes sería de la costa y gracias a las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de bioseguridad, todos los delincuentes estarían plenamente identificados. Como se recuerda, el asalto se registró este lunes a plena luz del día en la calle Zarumilla, cuadra 9. De acuerdo a las imágenes, fueron 5 los delincuentes que cerraron el pase a esta mototaxi y no dudaron en hacer disparos para amedrentar a sus víctimas. Bueno, vamos a esperar que ojalá este grupo de sujetos dedicados a los asaltos sean detenidos en su totalidad. Y si este individuo detenido esta tarde pues forma parte de esa banda, obviamente que será la pieza fundamental que aporte datos para dar con la captura del resto de facinerosos. De todos modos, se tiene que actuar ahí contra estos que generan el pánico y que le hacen mucho daño a la sociedad. Gracias a todos nuestros seguidores a través de redes sociales, obviamente a través del Facebook, estamos en Visión TV, Señal que Integra, y El Espectador TV Digital. El último domingo, el semanario El Espectador, prensa escrita, publicó el caso que ya la semana pasada también habíamos puesto en la opinión pública respecto a que el alcalde provincial Francisco Delgado había designado a su compadre, Alex Arévalo Guevara, como subgerente de maquinaria y equipos de la Municipalidad Provincial de Jaén. Además de ser su compadre, es su correligionario. Pero el tema no va por ese lado tal vez, aunque sí se trata de un acomodo, obviamente. Sin embargo, porque le está dando poder. De todas maneras, el hecho de estar, digamos, nominado como un funcionario ya públicamente, incluso en la página web institucional de la municipalidad, es que este señor tiene poder de funcionario en la municipalidad provincial, gracias a la benevolencia y al acomodo que hace el alcalde Francisco Delgado Rivera. Pero más allá de eso es el perfil. El señor Alex Arévalo Guevara tiene categoría de obrero en la municipalidad. Entonces, siendo obrero, no está facultado a aceptar un cargo de tal naturaleza, es decir, como subgerente, pese a que puede tener la experiencia y puede tener probablemente algún tipo de estudios referentes a esa área. De manera que hay una transgresión a la norma en cuanto a los requisitos que te solicita la ley para designar a un funcionario de confianza
en la municipalidad. Entonces al alcalde provincial se le ha consultado este tema. ¿Qué dice el alcalde? Que es una encargatura y que en cuanto encuentren el cuadro que cumple el perfil, ya harán el cambio respectivo. Lógicamente que además de ello, es obvio que va a defender a su compadre. Veamos. Bueno, el señor Alex Arévalo tiene el grado de técnico en mecánica, ¿no? Tiene los conocimientos básicos en lo que es mecánica y yo estoy muy satisfecho con su trabajo, porque si ahora nos damos una vueltita por el Coliseo, antes parecía un cementerio de máquinas, ahora ya no encontramos las máquinas en desuso, no inoperativas. Nos quedan dos. ¿Qué pasa con el perfil ahí? Nos quedan dos o tres máquinas que ya nos falta simplemente reparar y tendríamos toda la maquinaria en buen estado. No, yo reconozco el trabajo, ¿no? Sin menospreciar, creo que todos desde el puesto en donde estemos podemos. ¿Qué pasaría con el perfil? Usted sabe que hay requisitos para. Sí, efectivamente, pero él está encargado, no está designado. Entonces, mientras se busque una persona con el perfil adecuado, será el cambio respectivo. ¿Es su compadre el señor Alex Arévalo? Bueno, ya esos son temas ya personales, ¿no? Que creo que a la población no le interesa saber. Yo tengo muchos compadres. Sí, los acomodos interesan, alcalde. No son acomodos. El señor Alex Arévalo es un trabajador de planta y ustedes pueden ver su trabajo. El gerente, ¿no?, de desarrollo de recursos humanos ha dicho que no compete que un trabajador con categoría de obrero asuma una subgerencia, o sea, su funcionario. Mire, yo creo que los trabajadores se deben medir por su eficiencia y su trabajo, ¿no? Si no cumplen, pues se les quitará la confianza. Más, ¿no?, allá pero de los requisitos. Ahora, por la experiencia, eso control interno lo ha dicho siempre, ¿no? Es la experiencia lo que prima, ¿no? Y creo que se está haciendo un trabajo ahí eficiente, reconozco ese trabajo, está encargado, no le está generando un sueldo superior al municipio, está él con su mismo sueldo, creo que es de 1.200 nuevos soles, y estamos, mientras busquemos una persona con el perfil adecuado, entonces estará ahí él, ¿no? Bueno, también se entrevistó al señor Alex Arévalo Guevara. ¿Qué dice Alex Arévalo respecto a este tema y otros que fueron consultados por nuestros reporteros? Veamos. No, yo estoy encargado, no estoy sugerente, estoy encargado. Y el tema, bueno, como tú dices, que no ocupo no tengo el perfil, claro, como estoy encargado. Desgraciadamente yo me he quedado como obrero, pero soy técnico, estudiamos el 4 de junio, soy mecánico, conozco de maquinaria, estamos trabajando con la maquinaria. ¿Usted es técnico en qué carrera? Mecánica, automotriz. Ah, en mecánica. Sí, claro, yo he trabajado en mecánica durante 4 o 5 años en el tiempo de Jaime Vilches, de ahí me pasaron por cambio de gobierno, me pasan. ¿Usted se ha quedado como trabajador permanente? Sí. ¿Pero en categoría de obrero? Sí, sí. Sí. Probablemente ahí está el problema. Sí, de eso. Pero así hay obreros también, hasta abogados que están con 728, ¿no? Ajá, claro. Sí, claro, pero digamos no asumen cargos de funcionarios como el que usted ostenta. Digamos que ahí es una responsabilidad que le ha dado directamente el alcalde. Claro, sí. Decisión política. No sé cómo lo verán ustedes, pero desde que he ingresado estamos trabajando, ¿no? ¿Cuánto tiempo está usted en el cargo? Estoy aproximadamente un mes y casi un mes y medio, algo así, sí. A mes y medio. Sí. Bueno, el alcalde ha dicho que es encargatura también. Sí. Bueno, creo que eso sí, claro, corresponde. Sin embargo, el regidor Jairo Vargas dice que la encargatura puede ser 10 días, 20 días, no más. ¿Usted en ese aspecto no ha hecho la gestión para de repente cambiar de categoría y poder asumir cargos? Es que demora, pues no es de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando desde el momento que hemos ingresado, estamos trabajando. ¿Y por qué aceptó ser obrero teniendo título de técnico, señor Arévalo? No, lo que pasa que el tema de cómo te quedas, eso no, bueno, no depende de uno, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero digamos que en todo caso usted está consciente que en cualquier momento puede haber una decisión de cambio también. Claro, sí. Mira, yo, más bien la municipalidad está ahorrando, ¿no? Porque yo gano 1.200. ¿Usted no gana a sueldo de gerente? No estoy ganando. ¿Lleva claro. su mismo sueldo? Sí, mi mismo sueldo. Sí, solo que hay requisitos y eso... Claro, yo soy técnico, conozco, ¿no? Porque el que estaba antes no se ha continuado, ha sido abogado. Abogado. Y yo conozco más que él. Era una imposición del Poder Judicial. Claro, desgraciadamente es así, ¿no? Con el alcalde nos conocemos años.
tipo. ¿Usted niega tajantemente que sea su compadre? No, yo creo que me ha elegido porque... ¿De la honestidad, de la función pública, usted sabe? No, mire, al margen de que uno sea de repente bien allegado, yo creo que por méritos, ¿no? Yo conozco bastante maquinaria, conozco, sé que es reparar un motor, claro, ¿no? Sí, conozco de maquinaria. Y de administración pública, ahí tenemos asesores, la secretaria, que los temas legales, no creo que... Bueno, nosotros trabajamos con honestidad. Entonces, perfecto, ¿no tiene temor de que le puedan procesar por aceptar un cargo indebidamente? Es el riesgo que corremos, ¿no? Es un riesgo, claro, lo asumimos, sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Usted tenía también otros parientes, otros familiares dentro de la municipalidad trabajando como contratados en el 2019? Claro, no podemos mentir, ¿no? En el año pasado yo tengo mi conviviente, ¿no? Mi esposa había postulado al CAS y había estado trabajando, sí. Claro. ¿Qué otros familiares usted tiene? No, nadie más. Creo que se han confundido. Por el porque... momento no tiene familiares. No. Siendo de todo modo. No. Yo tengo un primo que trabaja desde hace tiempo con Gilmer Fernández, los llaman, son eventuales, ¿no? Que vienen trabajando así. Contratados de este año, ¿no? Y cuando usted asume, porque usted figura en la página nueva como funcionario, y eso implica mucho. No. O sea, ahí no dice encargado, dice funcionarios. Entonces, tener familiares directos, no, como que podría. Encargatura, dicen el sello. Sí, encargatura. En la página web, usted está incluido como funcionario. Puede ser. Eso le puede llegar temas legales también, ¿no? Claro, eso es la cuestión de. Bien, son sus declaraciones en defensa del cargo. Evidentemente, el señor Arévalo probablemente no tiene mayor culpa. Si el alcalde le dice, compadre, hazte cargo de esta sugerencia, pues el otro señor, obviamente siendo correligionario, ha aceptado el cargo. Gracias a todos nuestros seguidores a través de Visión TV, señal que integra en Facebook, y también del Espectador TV Digital en el Perú y en el extranjero. Gracias también por escribirnos. Por supuesto, queremos indicarles que tras las elecciones congresales extraordinarias del domingo último, así quedan los candidatos con sus votos. Vamos a presentarle rápidamente cuántos votos han obtenido cada uno de los candidatos. Ahí tenemos, por supuesto, el consolidado de los votos. Si empezamos por los candidatos más votados, sinceramente, tenemos a Hans Troyes, Delgado de Acción Popular, quien ha obtenido, ya con resultados de actas contabilizadas al 100% por parte de la OMPE, son 14.400 votos que ha obtenido el candidato al Congreso Hans Troyes Delgado. 14.400 votos para el candidato de Acción Popular, que ya es virtual congresista. Y además que sería el único de Jaén, ¿verdad? Luego le sigue la candidata también de Acción Popular, en cierta parte por arrastre de votos. Obviamente mucha gente va, marca el símbolo y coloca el 1, el 2. Ahí se benefician, lógicamente, el 2. Es Silvia Montesa. Silvia Montesa ha obtenido 11.266 votos. 11.266 votos. Luego, en el tercer lugar en votos se encuentra el candidato de Juntos por el Perú, y esta también es una novedad, ¿no? Juntos por el Perú, un partido nuevo, cuyo candidato es el profesor José Tapia Díaz, ¿no? Y ha obtenido un número importante de votación, 8.727 votos hasta el momento, porque hay actas que todavía han sido impugnadas y están por resolverse en el jurado electoral. Le sigue en el cuarto lugar de votación de los más votados en Jaén, tienes a Luciano Troyes Rivera con 8.151. 8.151. Ahí José Tapia le ha llevado por un promedio de 600 votos a Luciano Troyes de Alianza para el Progreso. Sigue la lista y tenemos a la candidata también de Acción Popular, Mila Ramos,
que ha obtenido 3.609 votos, seguido de Ramiro Díaz, del Frente Amplio, con 3.081 votos. Así también, le sigue el candidato de Perú Libre, también primera vez en la contienda, este partido y sus candidatos, en este caso el licenciado Alonso Ríos Otero, que ha obtenido 1.450 votos. Y tenemos otro candidato que en realidad podríamos decir que es el último de la lista, es Joel Medina, que tiene 1.010 votos. Además, creo que se ha obviado aquí en este cuadro, ¿verdad? Y lo vamos a revisar rápidamente, es a los candidatos que también son de Jaén y que se han presentado por Jaén. En sí está, por ejemplo, Eduardo Espinosa Ramos, del partido Unión por el Perú, quien evidentemente ha obtenido un total de 2.416 votos. O sea, está por encima, obviamente, del candidato de Perú Libre, ¿no? Está detrás de Ramiro Díaz. Y otro candidato que también ha participado en esta contienda, ¿no?, en esta contienda política, es el candidato del partido Renacimiento Unido Nacional, del RUNA, en el cual participó como candidato por Jaén, Idelso Hernández Llamo. Idelso Hernández Llamo ha obtenido una votación que lo ubica en el quinto candidato más votado a nivel de estas elecciones del Congreso, digamos, el quinto más votado, que siendo de Jaén ha obtenido un total de votos de 5.111. Entonces, Idelso Hernández está detrás del licenciado o el magíster Luciano Troyes Rivera. Y de ahí ya secuencialmente van los otros candidatos. Ahí hemos tenido, creo, un cuadro equivocado. Faltan solamente dos que queremos reiterar. Idelso Hernández Llamo, que va detrás de Luciano Troyes Rivera, con 5.111 votos. Luego está Eduardo Espinosa Ramos y enseguida está Mila Ramos. Luego está Ramiro Díaz, Alonso Ríos y Joel Medina del APRA, que solamente ha obtenido 1.010 votos a nivel de toda la región. Evidentemente también nos dirán, hay otro candidato que no ha sido tomado en cuenta en este cuadro, y es verdad, ¿no? Y es verdad, está el candidato de Democracia Directa, que es Jorge Villalobos Díaz, vamos a mencionarlo de inmediato. Jorge Villalobos Díaz tiene 3.427 votos, de manera que él está ya tras de Mila Ramos en cuanto a la cantidad de votos obtenidos en esta contienda política electoral a nivel de la región Cajamarca, lógicamente, y son los candidatos que tuvo Jaén aspirantes para el Congreso de la República. De todos estos candidatos, solamente Hans Troyes tiene asegurado ya una curul en el Congreso de la República, es decir, Hans Troyes por Acción Popular. De manera que así están las cosas, así han quedado ya, lógicamente, con el número de actas impugnadas que sean resueltas por el jurado electoral. Vamos a darles a conocer cuántos votos más obtuvieron cada uno de estos candidatos por Jaén, ¿no? En sí, para la cantidad de electores que tiene Jaén y para la cantidad de electores que hay en toda la región Cajamarca, evidentemente está bastante repartido, ¿no? Por eso es que algunos dicen, ¿cómo está la situación política en el país? Complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, Hans Troyes con 14.400
400 votos, va a ocupar una curul en el Congreso de la República. Y eso es, probablemente, algunos candidatos que tienen menos votación que Silvia Montesa, menos votación que José Tapia, van a llegar a ser congresistas de la República. Así, por el tema de la cifra repartidora y el tema de la valla electoral. Pero los resultados congresales en la región Cajamarca sí nos dan, evidentemente, un tema clarísimo, muy clarísimo. ¿Recuerdan ustedes las elecciones para el gobierno regional de Cajamarca, donde Mesías Guevara Masifuén, candidato de Acción Popular, se impuso notablemente con una votación importante frente al resto de candidatos? Es decir, La Palana, como tal, pues obtuvo el primer lugar y evidentemente se hizo de la gobernación regional. Así también a nivel de algunas provincias. En esta jornada congresal extraordinaria, La Palana ha perdido y se ha impuesto Alianza para el Progreso. O sea, como partido en la región Cajamarca ha ganado Alianza para el Progreso. Porque también el voto es para el partido, lógicamente. O sea, la gente va y marca el símbolo. Y en este caso concreto ha ganado la A. Y no ha triunfado Acción Popular. Cuando esto probablemente muchos esperaban que sea así. O sea que gane Acción Popular por el hecho mismo de que están en el poder, de que tiene a un gobernador regional en el poder y que evidentemente ese poder de tener un gobernador regional y de tener además alcaldes como el de Chota, por ejemplo, como el de Jaén, podría ser que por esa satisfacción de los ciudadanos, pues iban a respaldar a los candidatos con mayor fuerza, con mayor contundencia, ¿no? O sea que Hans Troyes debería tener por lo menos unos 28 mil, 30 mil, 40 mil votos, ¿no? Si es que el gobierno de Mesías Guevara y el de los alcaldes distritales y provinciales que son de Acción Popular estuviesen haciendo un buen gobierno. Y ese buen gobierno de estas autoridades se vería reflejado, evidentemente, en el apoyo de los ciudadanos, de los electores de toda la región, a los candidatos de estos partidos, ¿verdad? Porque a nivel regional, según el cuadro, Alianza para el Progreso tiene el primer lugar. Es decir, Alianza para el Progreso ha ganado las elecciones por partido, como partido, en la región Cajamarca, tiene el 17.74%. Acción Popular ha llegado al 13.92%. Luego está el Frente Amplio en tercer lugar con el 9.04%. Fuerza Popular con el 7.30%. Somos Perú, 7.02%. Podemos Perú con el 6.28%, Juntos por el Perú, JP con 6%, y Somos o Unión por el Perú, ¿no? Unión por el Perú con el 5.07%. Este resultado es con actas procesadas al 100% y con actas contabilizadas del 88.57%. La ventaja es alta entre Acción Popular y Alianza para el Progreso, que ha triunfado en esta contienda congresal en la región Cajamarca. Cuando muchos decían, no, aquí gana Acción Popular, y no es así. La gente ha expresado su disconformidad, ha expresado su rechazo a la forma de gobernar de Mesías Guevara Masifuén como gobernador regional de Cajamarca por Acción Popular. Y la gente también no ha sido tan consecuente con los alcaldes de Acción Popular a lo largo y ancho de la región. Entonces, Acción Popular
a nivel de Cajamarca ha perdido. Solo a nivel de Perú en general, ¿no? En el consolidado general, a nivel de Perú han ganado, pero con la mínima diferencia. Porque ahí nomás está el FEREPAP y ahí nomás están el resto de partidos. O sea, bastante dividido esta votación en el Perú. Entonces, así están las cosas. Es un punto importante que, por ejemplo, usted tiene que analizar. Que aquí nomás cerquita, en el 2017, Mesías Guevara ganó abrumadoramente, ¿no? La gente se fue con todo. Igual esperaban ellos que en esta oportunidad también la gente va y marca la palana y tienen una votación grande para tener legitimidad, para tener más poder popular, pero todo ha salido al revés. Han perdido las elecciones. A buena hora que a nivel nacional tienen el primer lugar, tienen opción a más congresistas y a nivel de Cajamarca, pues si hubiesen tenido mayor votación, hubiesen salido en el primer lugar, pues debieron tener mínimo 2 representantes en el Congreso de la República. Lo que en realidad no es así. Quien lleva 2 representantes es Alianza para el Progreso. Y Acción Popular va a llevar solo 1. Y ahí les ha salvado Hans Troyes, que evidentemente siendo un cuadro nuevo, siendo un cuadro técnico, un poco más, digamos, consolidado su candidatura, ha logrado cierta votación, pero es por él preferencial, ¿no? Porque si hablamos de que el gobierno regional con Mesías Guevara o Francisco Delgado como alcalde provincial de Jaén, al menos con sus gobiernos, le han dado buena imagen a Acción Popular para que la gente respalde a los candidatos de Acción Popular, creo que está a 0. Ahí Hans Troyes no ha sido beneficiado en absoluto. Más bien diríamos, ha sido perjudicado, ¿no? Siendo candidato de Acción Popular. Pero bueno, como él es militante de Acción Popular, los votos son preferenciales para él. Y obviamente que arrastran algunos votos que han ayudado a Silvia Montesa a tener más de 11.000 votos también en esta contienda. Eso queda clarísimo. Alianza para el Progreso ha ganado la contienda como partido en la región Cajamarca. Vamos ahora con declaraciones del dirigente del FREPAP, que es la novedad, que es para muchos la sorpresa. Y es que a nivel de Lima decían Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, y FREPAP no aparecía. Y FREPAP estaba en lo último. O sea, las encuestadoras aparentemente, ¿qué? ¿No consideraron a FREPAP en sus encuestas o simplemente quisieron ocultarlo? Un asunto también que obviamente pone en tela de juicio la seriedad de las encuestadoras capitalinas. Y FREPAP resulta que hoy es el segundo poder político en el Congreso de la República. Y en Jaén también, lógicamente, han obtenido votos, porque en Jaén también existe esta iglesia de los militantes del FREPAP, que básicamente pues son gente que incursiona ya en la política desde hace mucho tiempo y evidentemente muchos lo conocemos como los de la religión israelita, ¿no? Los israelitas, decimos siempre, ¿no? Y los vemos también transitando por Jaén, pero nadie creía que ellos van a hacer una campaña tan silenciosa que al final les iba a dar un poder tan importante en el Congreso. Conversamos hoy con Teofisto Pérez Castillo y él nos explica en qué consiste su organización política y la incursión en estas campañas electorales. En el año 90 entramos a la política. ¿Por qué FREPAP? Frente Popular Agrícola Fría del FREPAP, simbolizado como se llama el símbolo, el pescado. FREPAP. ¿Qué significa el pescado? Pescado es símbolo de salvación, símbolo del cristianismo, símbolo de abundancia. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él utilizó el símbolo del pescado. Allá en ese entonces, en el oriente. 2 pescados y panes
dio de comer a 5.000 personas. Por eso nuevamente se traslada del oriente al occidente, que ahorita estamos en el Perú. Dice la escritura, como se llama, en el ombligo de la tierra. En el centro del mundo aparece nuevamente, en su segunda aparición, los israelitas, que queda, como se llama, en el Cusco. Viendo, como se llama, las escrituras, viendo la historia, centro del mundo, el Cusco. Entonces, recién aparece, como se llama, ahí. Y ahorita, como se llama, hoy entonces, esa es la, como se llama, la aparición, que es más, como se va aclarando las escrituras, las profecías se van cumpliendo, tiene que darse así. Ahorita es aparición, como se llama, de la novedad, es un inicio. Posteriormente, como se llama, si Dios quiera, en el 2021 va a ser más fuerte. Lamentablemente, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, no hemos puesto uno. Pero en los demás lugares ya hay, como se llama, congresistas. Mayormente tenemos en Lima la más fuerza que hemos sacado congresistas. El FREPA, por eso dice, como se llama, el punto principal es con el agro al poder. El agro es el que va a mover a todo, la industria, el comercio, todo. Y eso estamos, como se llama, evocados en la selva. En la selva, como se llama, la preocupación de aquel mensajero Ezequiel Atacuchi Gamonal fue poner hitos de hombres en lugar de hitos de cemento. Entonces, la mayoría de hermanos están en las comunidades nativas realizando la agricultura. La agricultura, como se llama, es que nos promueve y mayormente, como se llama, va a ser más extenso, pero en la selva. Anteriormente estuvimos en Pucallpa, fue trasladado, como se llama, a Iquitos. Entrando más adentro a Nauta y todos los lugares, como se llama, fronteras con Brasil, Bolivia y Colombia. En el año 2000, un poco, como se llama, nos dividimos. Cuando fue, como se llama, la partida del hermano Ezequiel Atacuchi Gamonal. Ahí, como se llama, bajamos la guardia, bajamos la fuerza y nuevamente lo estamos recuperando. Jaén, Amazonas, Lambayeque, somos pocos. La mayormente, como se llama, emigran. Como aparecen, emigran a la selva. Por ejemplo, últimamente han emigrado como 4 o 5 familias allá en Iquitos. Vienen tiempos difíciles, algunos hermanos no tienen, como se llama, cómo sobrevivir en estos lugares, entonces ahí en la selva hay 10, 20 hectáreas que le dan a cada hermano para que lo trabaje. Por eso es que emigran allá, familias completas. Hay varias expectativas, como se llama, como le digo, el número uno es la agricultura. La agricultura es lo que va a defender a todo. Entonces, si hay agro, hay vida, hay producción y hay todo. Sí, ya, como se llama, en su debido momento, ya los mismos hermanos, como se llama, ya electos, ellos van a decidir y van a aclarar, como se llama, todas las cosas, como se llama, que de repente falta por aclarar a todo el pueblo. ¿Y cómo se recibieron esos resultados? ¿Esperaban realmente que se iba a tener esos resultados? Sí, sí, sí esperaba, pero no a gran, como se llama, que hemos alcanzado, porque se ha trabajado, se ha caminado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, como que dice, como se llama, el trabajo hormiga. Uh-huh. Hemos caminado lugares y también somos bien claros para dar a conocer de que nos ha faltado lugares. Uh-huh. Por eso es que no hemos alcanzado lo que debe ser. El resultado era más. Por ejemplo, si le digo, como se llama, no hemos visitado Santa Rosa, San Ignacio y lugares, como se llama, de acá de Jaén. Y a nivel nacional, así ha faltado. Por eso es, como se llama, que nosotros somos conscientes que nos ha faltado llegar. Y el resultado es la ayuda y el trabajo de cada uno de nosotros que hemos esforzado y también, como se llama, la parte de Dios que nos ha bendecido. Perfecto, ahí tenemos entonces a un dirigente del FREPAP en Jaén, donde también tienen sus iglesias y, lógicamente, sus representantes que han obtenido, como él dice, una respuesta tan elevada que ellos tampoco lo creían o tampoco lo esperaban. Hay problemas en la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Jaén. Los obreros de construcción civil el día de hoy han protestado frente a la universidad, a la sede de la universidad aquí en Jaén, exigiendo la intervención de las autoridades porque están impagos, hay problemas con la empresa contratista que al parecer está actuando con cierto grado
de autoritarismo, de abuso contra los trabajadores. Obreros de la construcción del campus universitario de la Universidad Nacional de Jaén llegaron a protestar en el frontis del local de la mencionada universidad, exigiendo sus pagos que corresponden a 5 semanas retrasadas. Hemos tratado de dialogar con la empresa que se comprometa cuándo nos van a pagar de 5 semanas. No hay ninguna contestación. Al ver que no hay ninguna contestación, hemos iniciado un trámite legal pidiendo, con toda la masa trabajadora y como comité, pidiendo que se haga la intervención económica, ya que la empresa no tiene una solvencia económica para asumir la planilla de los trabajadores o pagar también a sus propios proveedores. Entonces, mediante un documento que le hemos hecho llegar a la entidad, a Ministerio de Trabajo y a otras instituciones, hemos venido acá a reclamar al ingeniero Rojas Panta como coordinador de obra, que él de uno u otro se comprometa y también presione a la empresa Construselva para que nos puedan cancelar lo más antes posible para poder reiniciar las labores, porque esa obra se está atrasando, es por falta de pagos por parte de la empresa Construselva. Nosotros como masa trabajadora estamos dispuestos a seguir laborando, seguir trabajando, porque esa obra tiene que salir adelante, porque es un bien común para toda la sociedad y para toda la población estudiantil, que nos favorece a todos. Los obreros decidieron trasladarse hasta el frontis del local universitario para hacer sentir sus reclamos ante las autoridades de la comisión organizadora, mismos que no dan la cara y estarían avalando a la empresa contratista Construselva. Que ha estado flexibilizando los encargados de la universidad, han estado muy pasivos, porque nosotros esta intervención económica ya veníamos pidiendo desde el mes de noviembre, porque mi persona como nuevo comité, venimos asumiendo el cargo, el rol de comité de obra desde el mes de agosto para adelante. Desde el mes de agosto para adelante hasta la actualidad veníamos haciendo como 10, 12 paros. Entonces ya cuando veníamos con estos paros, para que no haya problema más adelante, ya veníamos pidiendo eso. Pero los señores de acá, el ingeniero Rojas Panta, en un momento dijo que no se podía, que tenía que ver un decreto de ley y tanta cosa. Pero cuando ya no ven, cuando la situación empeora, recién se ponen las pilas y nos ponen, como dicen, a darnos la razón, ¿no? Entonces, en esta situación, esperemos que ponga más presión la entidad a la empresa constructora, porque la empresa constructora hoy en día no está dando la cara. Ha cerrado su obra abajo y nos ha dejado toda la masa trabajadora afuera. Los obreros cuestionaron la decisión de las autoridades para intervenir y aplicar las sanciones a Construselva, pues los plazos de entrega de la obra se han ido prorrogando en diversas oportunidades por falta de solvencia económica. Oh, claro, justamente nosotros también como masa trabajadora y comité de obra, ya vamos a pedir también, como dicen, a la Contraloría que venga a hacer un control de todo esto, porque no solamente es tema de pagos. Por falta de pagos se descuidan de la obra y también por parte se está ejecutando mal esa obra. Entonces queremos que venga una buena supervisión y también evalúe en la situación qué condiciones se encuentra la obra y cómo están las condiciones de presupuesto de la obra. Porque si bien es cierto, el ingeniero nos da a conocer que la obra tiene plata. La plata del trabajador está asegurada, pero más, ¿cuándo nos pagan? Siempre demoran en los pagos. Estamos 15 días de paro y nos están pidiendo 15 días más que aguantemos parados ahí para que nos puedan cancelar. Entonces yo creo que es algo injusto que como masa trabajadora paguemos platos rotos de 2 meses sin pagos por culpa de la empresa que no tiene una solvencia económica, ¿no? La medida de lucha emprendida por los obreros tiene ya 15 días. La obra, cuyos plazos de entrega ya ha vencido y ha recibido ampliaciones, a la fecha solo presenta un avance del 80%. Bien, ¿y cuál es el grado de responsabilidad de los actuales directivos de la Universidad Nacional de Jaén? Esta obra se está retrasando por irresponsabilidad ¿de quién? ¿De la empresa contratista Construselva o de la Universidad Nacional de Jaén a través de sus representantes? ¿O es que los dos están confabulados y al final terminan cometiendo abuso contra los trabajadores del sector construcción civil? Porque ellos lo que están reclamando es de su trabajo. No le están pidiendo que el presidente de la universidad o los integrantes de la comisión organizadora o sus funcionarios pues les regalen algo. No, señor. Están cobrando de su trabajo. La empresa contratista evidentemente también recibe el dinero desde la universidad, los desembolsos, y debe ser responsable y cumplir con los trabajadores. Porque mientras más avanza la obra, recibe más dinero. ¿O es que la universidad ya le soltó toda la plata y ahora la empresa ha terminado el dinero y ya no tiene con qué pagar? Entonces aquí tienen que sincerarse, pues.
La universidad también tiene que sincerarse al respecto. Bueno, el día de hoy nuestros reporteros conversaron con el señor José Rojas Panta, coordinador de la obra, y ha señalado lo siguiente. La solución definitiva a la construcción de este módulo de la universidad se va a dar cuando se reinicien los trabajos por parte de la masa trabajadora, porque ellos son los que se han puesto en paro. Y para que reinicien el trabajo, tiene que pagarles el contratista lo que les adeuda, ¿no? El contratista ha puesto mil razones por las cuales no ha podido pagar al contratista, pero dentro de esas razones está que ha adquirido materiales para asegurarse prácticamente y poder hacer un proceso acelerado en ejecución de obra. Sí, pero puede tener la voluntad de acelerar los trabajos, pero ¿con qué mano de obra? Si la mano de obra no está impaga, ¿no? Ahora, ellos cuando reclaman es justo su pago, pero no depende de la universidad, porque la universidad puntualmente les ha demostrado que ha pagado sus valorizaciones. Miren, las penalidades están solicitadas y para ser aplicadas durante el proceso de la liquidación de obra. ¿Qué tipo de penalidades han solicitado? Por retraso de obra. No, esa es la principal. Cada día que el contratista se retrase, tiene un porcentaje ahí que se le descuenta, hasta un máximo del 10%. O sea, prácticamente el contratista, si incurren más penalidades, nosotros vamos a llegar, son 50, 60 millones de soles, vamos a llegar prácticamente a 6 millones de soles en penalidad, si siguen este proceso, hasta ahí es su tope. Y esos 6 millones lo respalda la carta de fiel cumplimiento. Si el contratista no quiere pagar la penalidad, nosotros le aplicamos la carta de fianza por los 6 millones. Y ahí, con ese dinero, ya tratamos de solventar los desbalances que haya tenido el contratista. Si ya el contratista, menos mal que ha solicitado la intervención económica, que es el paso más directo para solucionar el problema. Porque si lo hacía la entidad por oficio, ¿no?, el contratista podía abogar muchas otras cosas. Es una ruta más larga. Ya. Tenemos la solicitud del contratista. Ya el contratista se ha dado cuenta, analizado, no puede ya más o menos con solventar económicamente la obra, digámoslo así. Entonces él dice, ya no puedo más, entonces solicito la intervención económica. ¿Qué significa eso para explicarle ya al colegio? Bueno, la intervención económica es una chance que se le da al contratista para no hacerlo perder su contrato de obra. O sea, solamente el contratista sigue con el control técnico de la obra, él está obligado a seguir con sus trabajos, contratar sus maestros de obra, su personal técnico, administrativo y obrero. Él sigue con todo ese manejo técnico, pero los pagos los ejecuta la entidad a través de un interventor y con otra persona que ha nombrado el contratista para que manejen una cuenta mancomunada. Ese es el proceso de la intervención económica. Bueno, la obra está en un 80% así, promediando. Ese ha sido el avance, porque ya en diciembre ha sido un mes prácticamente, ha habido pequeños paros. En enero no lo contamos porque ya prácticamente la masa trabajadora está parando casi como va a tener una quincena. Entonces, ese avance del 5% prácticamente es lo que se ha reflejado, producto de las manifestaciones que han habido en la misma obra. Ahora, ¿cuándo debió entregarse esa obra? ¿De acuerdo a los plazos establecidos? No, bueno, contractualmente la obra estaba para entregarse en julio, contractualmente. ¿No? ¿En julio de este año? En julio del año 2019, claro, pues. Pero ha habido adicionales de obra, otros trabajos que han venido, se han ido sumando, ¿no? Y eso se ha ido ya. ¿Cuántos adicionales han existido? Hasta ahorita estamos aprobando 9 adicionales de obra. ¿Ampliaciones? Ampliaciones de plazo. Solicitadas hay 9 ampliaciones y han sido 5 denegadas. Mire, bien. Solucionado todo este caso del pago de la mano de obra, ¿no?, se reinician los trabajos, ya enero está perdido prácticamente. Entonces nosotros teníamos programado terminar esa obra a fines de febrero, ¿no?, a fines de febrero, el 27 de febrero era el último plazo que tenía el contratista para entregarnos la obra. Con esto pues probablemente se va a ir a marzo, ¿no? Entonces nosotros contamos fines de marzo para entregar esa obra. Bueno, pues así están las cosas entonces a nivel de la Universidad Nacional de Jaén. Muy bien, con ustedes aquí en vivo y en directo a través del Espectador, parte final, por supuesto, tenemos declaraciones del virtual congresista de la República por Alianza para el Progreso. No se ha conocido mucho de él, sinceramente, ni en Jaén ni en San Ignacio. Entiendo que su campaña fue concretamente en su provincia,
Ya se centró en su provincia y en otras aledañas probablemente, pero este candidato ha obtenido una votación importantísima también. Walter Benavides Gavidia está por 28.087 votos en toda la región. Y el siguiente candidato, que es el número 2, que en cierto modo también se ha beneficiado, entiendo, con el arrastre de votos, porque la gente va, marqué el símbolo, ya les dije, luego el 1 y luego escriben el 2, que es lo más rápido, lo más fácil. Entonces, en cierto modo, tan igual como en el caso de Acción Popular, también en la A ha habido ese arrastre de votos. Sin embargo, creo que la votación que ha obtenido Moisés González Cruz es importante, porque está por sobre los 19.000 votos, que ya lo convierten evidentemente en el virtual congresista por la región Cajamarca. Hoy conversamos con él, veamos sus palabras. Agradecerle a esta provincia tan importante de la región Cajamarca como es Jaén, y a toda nuestra región y al Perú. Ha habido un proceso electoral, como ya es de dominio público, el día 26, en el que hemos recibido amplio respaldo. Soy el segundo congresista electo más votado de la región. En ese sentido, siento un enorme compromiso sobre mis hombros de adecentar la política y de devolverle al Perú la credibilidad a través de una institución tan importante como es uno de los primeros poderes del Estado, que es el Poder Legislativo. En ese sentido, siempre a disposición de nuestra región y de los sectores desfavorecidos. Acabamos de terminar una asamblea en la que manifiestan nuestros transportistas por el decreto de urgencia que ha sido emitido el día de ayer, creo, si no mal recuerdo, en el que sería nocivo para las actividades que ellos realizan. En ese sentido, también hemos hecho compromiso con ellos de revisarlo, de verlo ver si es una ley que tiene orientación a cierto sector para desfavorecer a las pequeñas empresas de transporte, para llevarlo hasta el pleno del Congreso de la República. Creo que ese es el compromiso, porque si no, otra vez estaríamos fallando con el pueblo peruano, de cumplir cada una de las propuestas que hemos hecho, como esta que hemos acogido, ¿no? Hay que revisarlo. Porque hemos visto en el Congreso que se ha ido, pues, que ha habido los grupos de poder que se han valido de ciertos congresistas para normar, por ejemplo, el tema de los casinos tragamonedas. No es posible que en un país como el nuestro se haya condonado los impuestos a los casinos tragamonedas, a las grandes empresas transnacionales, desfavoreciendo a los 33 millones de peruanos. Primero, la gran diferencia es que tenemos un compromiso, quien te habla, estudiado en el Colegio Jaén de Bracamoros y en el Ramón Castilla y Marquesado. Y en esa estancia he sido dirigente estudiantil en los congresos regionales, he sido dirigente universitario, he sido dos veces alcalde, he sido candidato provincial, por milésimas perdí las elecciones, y ahora congresista. En ese sentido, creo que quiero demostrar con esto humildemente mi vocación de servicio y de servicio al pueblo. Compromiso total, los pecados no son colectivos, son individuales. Cualquier congresista o ex congresista que haya cometido alguna infracción moral de esta naturaleza o legal, seguramente habrá sido castigado por el pueblo. ¿Hay realmente algunas acciones prioritarias que va a impulsar usted desde el Parlamento? Por supuesto. Generalmente nosotros nos basamos más en hacer política social, es decir, de aquellos que menos tienen. Sabemos que hoy en el Perú hay más de 6 millones y medio de peruanas y peruanos que viven en la pobreza y en la marginación. He estado exponiendo que vamos a revisar la ley FOSE, que es la ley del Fondo Social Eléctrico. ¿Y para qué? Para beneficiarlo a los hogares, ¿cómo así? Es decir, esta ley dice que los beneficios se aplican hasta el consumo de los 100 kilovas y a partir de los 101 kilovas ya no se aplica una tarifa plana. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Elevar que los beneficios sean hasta los 150 kilovas o hasta los 200 kilovas, y mi compromiso de exponer esta ley como otras que tenemos también en el seno del Parlamento. Creo que mi humilde experiencia me lleva a pensar que un año, dos meses, tres meses es bastante poco para una legislatura, que para tantos temas que tiene el país. En ese sentido, desde el día lunes nosotros estamos ya dedicados, inclusive he pedido reunión con algunas autoridades para ir enfocando con toda la prontitud que se pueda los problemas que tenemos en cada una de nuestras provincias. Tú lo has mencionado, el hospital de Jaén, allá en Cutervo tenemos el tema del hospital del Seguro Social, que en este momento se encuentra en arbitraje, lo mismo con Chota, con Mambamarca y toda nuestra región Cajamarca. Compromiso con mi región de pedir, tal vez haciendo canales de comunicación positiva con el Poder Ejecutivo, ¿para qué? Para que se dé también mayor presupuesto a cuatro sectores que creo yo son estratégicos y deberían ser políticas de Estado: sector agricultura, sector educación, sector salud y el Ministerio de Interior, que brinda la seguridad ciudadana.
Perfecto, ahí tenemos a Moisés González Cruz, ha sido alcalde del distrito de Quero Cotillo. Y en la última contienda ha sido candidato también, candidato de Alianza para el Progreso. Y esta vez se ha lanzado como candidato para el Congreso de la República. Y bueno, pues ha obtenido 19.000 votos y va al Congreso ya con una curul prácticamente confirmada por Alianza para el Progreso. Dice que ha estudiado en Jaén, Bracamoros, Ramón Castilla, eso que tiene cercanía con Jaén, pero poco lo hemos conocido en la campaña, ¿no? Más se ha centrado seguramente en su provincia de Cutervo y Chota, probablemente donde le han dado un respaldo bastante amplio al candidato de Alianza para el Progreso. Bueno, también tenemos declaraciones del candidato número uno de Alianza para el Progreso, el señor Walter Benavides Gavidia. Él obviamente ha emitido un mensaje de agradecimiento a la población cajamarquina por los votos que le han ofrecido y con el que lo convierten en congresista por Cajamarca. Bueno, con mucha humildad, todavía esperemos el conteo al 100%. Para poder nosotros ya también agradecer a esta población también de antemano, ya agradecer a todas las provincias que a Walter Benavides lo respaldaron, confiaron en él, y esa confianza, ese respaldo voy a demostrarlo con mucho trabajo en Cajamarca, en nuestra región. Bien, señor Walter, usted mencionó que renunciará a todos los beneficios de ser congresista, ¿es esto cierto? Sí, entonces eso lo he propuesto en la campaña política, y entonces, como es renunciar a la inmunidad parlamentaria, renunciar a la seguridad que tiene el Estado y de esta manera poder contribuir nosotros en el país. Yo lo veo desde un punto de vista que la seguridad para un congresista debe ser la población. Cuando llega a una comunidad no necesita seguridad, ¿no? Esperemos que yo solamente manifiesto que no necesito seguridad y espero que los demás parlamentarios también lo acojan esta. Ahora una sola camiseta, trabajar por Cajamarca, por las provincias, tanto del sur, del centro y del norte, que necesitan mucho, muchos de los congresistas. Ahora ya no representamos a una provincia, los congresistas representamos a toda la región, y ese va a ser el trabajo, y espero que más adelante nos podamos reunir los 6 congresistas para ponernos una sola camiseta de Cajamarca, ir al Congreso de la República, y estoy seguro que 6 congresistas en ese pleno vamos a hacer sentir las necesidades que tiene nuestra región y contribuir a disminuir los grandes porcentajes de pobreza que tenemos en Cajamarca. Esperemos, sinceramente, hasta qué nivel van a poder desligarse de los intereses económicos que tiene Alianza para el Progreso en Lima. Ojalá que como ciudadano chotano, el señor Walter Benavides, si no está de acuerdo con los lobistas que hay en Lima del partido Alianza para el Progreso, quienes van a tratar de neutralizarlo y de llevarlo a su extremo y a su trinchera, pues definitivamente se necesita de mucha firmeza, ¿no? De mucha convicción. Y ojalá que ahí, a ese nivel, Walter Benavides y el señor Moisés González, pues hagan sentir su voz y la voz de los cajamarquinos, a fin de hacer sentir también la necesidad que existe en esta región y en todo el país, que ha sido maltratado década tras década por los gobiernos de turno. Porque es evidente y es clarísimo que los congresistas de Alianza para el Progreso en Lima, como el tal Chejade y otros, pues ellos ven solamente su realidad en la capital y ven sus intereses, ¿no? Ven lo que les conviene a ellos y son manipulados, pero no gratis. Algo más hay detrás de todo eso. El líder de Alianza para el Progreso también está procesado. Está cuestionado hoy por hoy por el tema de la compra de esa residencia en otro país, ¿no?
por más de 1 millón de euros. Definitivamente, hay diversos temas que ellos también defienden. Y como decían anoche nuestros entrevistados, pues Alianza para el Progreso se prestó con Richard Acuña y otros a este asunto de generar la crisis en el Congreso junto a los fujimoristas y al final terminaron disueltos. Claro, porque protegían sus intereses. Ahora vamos a ver cuál es sinceramente el grado de cumplimiento de lo que dicen aquí y lo que van a hacer en el Congreso. Tanto Walter Benavides, Moisés González, Hans Troyes, que están prácticamente seguros con una curula en el Congreso de la República, y los otros que están disputándose aún por el tema de las actas observadas. Bueno, amigos y amigas, gracias por su gentil atención. Hasta mañana.